encuentran, bienvenidos a todos a su canal Carlos en Fancy, el Puppet Gaming Place. El día de hoy venimos llegando a Cancún. En este especial de más de 100 suscriptores les vamos a mostrar algunas cosas interesantes que hay por aquí. Viene conmigo Fancy el Puppet para no fallar. Estamos en el aeropuerto de Cancún. Vamos a ver qué nos depara este viaje. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Estamos aquí en Plaza Cuculcán, conociendo parte de lo que es este bello lugar que es Cancún. No sé qué te ha parecido, Fancy Puppet, hasta ahorita nuestro viaje. La verdad fue muy bueno, desayuné muy rico, me enchilé, pero todo bueno y todo rico. ¿A dónde fuiste a desayunar? A unos lunches de Cochinita Pibil. Ahí a los lunches famosos de Con el Víctor, de Cochinita Pibil, cerca del centro de Cancún. Les podemos decir que esta parte de Plaza Cuculcán está muy bonita. Está cerca de donde nos hemos estado hospedando y les vamos a mostrar más al rato, ya con un poco de sol, lo que son las playas de Cancún. Sí les recomiendo que vengan hasta ahorita. El agua está bastante rica porque el calor está inmenso, a todo lo que da. Vamos a ver qué nos sigue deparando esta visita a Cancún. Nos vemos en el siguiente corte. Hasta luego. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a todos ustedes a su canal Carlos en Fancy Puppet Gaming Place. El día de hoy, Fancy Puppet y un servidor estamos en las ruinas arqueológicas de Tulum, en Quintana Roo. Estamos transmitiendo desde aquí. Vamos a ver un poco de lo que es la historia de aquí, de este lugar. Y bueno, podemos empezar diciendo que Tulum, según recuerdo, es ciudad amurallada o ciudad en murallas. Y esta ciudad, de alguna forma, fue un punto importante para la pesca que existía en esta zona, en esta región. El calor aquí está, la verdad, que bastante increíble. Si creíamos que Cancún era caliente, Tulum está aproximadamente como a 26 grados o 27 grados, pero con humedad. Y la verdad es que pues Fancy Puppet y yo nos estamos derritiendo literalmente. ¿Qué tienes para darnos impresiones hasta ahorita, Fancy? Ahorita voy a ver qué tal están las pirámides, para verlas abajo, tomar fotos y vale la pena ir hasta acá, por las pirámides. Sí, más porque en el tráfico hicimos aproximadamente como una hora. Había una reparación en carretera que no previmos. Y bueno, ahorita ya llegando les vamos a mostrar cómo está. Hay muchísima gente, para que tengan paciencia por las tomas, porque al parecer pues es la hora en la que llega toda la gente, ¿no? Tulum le dicen la ciudad amurallada porque precisamente está rodeada por murallas y tiene muchos de estos conductos que ustedes pueden ver aquí, en donde las personas llegaban a este centro ritual. Esta es parte de la vista que tenemos aquí. Si se fijan, los mayas que vivían por aquí no eran tan altos, por eso eran esas entradas. Y tenemos aquí la zona de entrada, este es el patio. En el caso de aquí de Tulum, pueden observar ustedes donde ya está una estructura más alta. Y bueno, en esta parte lo que podemos observar es cómo todas las estructuras están hechas obviamente de piedra. Ahí podemos ver una iguana que está tomando el sol. Y lo que predomina son las estructuras que tenemos con pilares. Todo esto al parecer tenía madera arriba, según nos habían comentado, y el tallado de escalones, como pueden observar. Hay grupos de personas cagados por todos lados, si se fijan. Este es un punto turístico muy importante, principalmente porque está en un punto donde hay playa, que ahorita les vamos a mostrar. Y principalmente también porque, bueno, pues es temporada vacacional, no es verano aquí en México. Y tengo entendido que muchas personas pues salen en este país de vacaciones. En el país de Fancy Puppet y de Carlos, pues no hay vacaciones. Técnicamente estamos de vacaciones todo el día. Este es el castillo. Y vamos a ir a ver más adelante esa estructura que está por allá. Estamos en el castillo, que es el edificio más importante de Tulum. Tiene aproximadamente 500 años y bueno, la fachada estaba pintada de colores y decorada con esculturas. En el nivel del piso de la escalera hay dos pequeños templos que también son altares y se depositaban aquí ofrendas. Principalmente aquí había ceremonias religiosas
y eso es lo más importante. Estamos en el Palacio del Gran Señor y también era uno de los edificios más importantes en donde vivían los pobladores más importantes de Tulum precisamente. Estaba formado por varios cuartos que eran cubiertos con techos planos y apoyados sobre columnas, que se ven las que están ahí al fondo. Y tenía una mezcla de rocas calizas y arena, conocido como calcreto. En otro lado también se usa para mampostería. Y tiene banquetas junto a los muros, las cuales se usaban como asiento, probablemente como camas. Y bueno, los arqueólogos le llaman aquí a estas construcciones palacios porque era donde vivía el Halakunuik, o el gran señor y su familia aquí en Tulum. ¿Qué piensas tú hasta ahorita de lo que llevamos, Fonsier? Está muy bonito todo, muy reservado y pues sí me está gustando y sí vale la pena venir. Esta es la vista que tenemos de lo que es el mar. Esto es lo que está a la espalda del palacio. Si fijan, es la combinación perfecta entre lo que es la playa, las palmeras. Ahorita vamos a ir allá arriba en esta parte y el mar abierto. Estamos en el Templo del Viento. Había un espacio aquí dedicado principalmente a dedicarle culto al dios del viento, que en la lengua que se hablaba, dependiendo de cada grupo, pues en el caso de los mayas era Cuculca. Pueden observar que es simplemente maravilloso el color de las aguas y la tranquilidad que tenemos aquí en Tulum. La verdad es que les recomiendo bastante la vuelta hasta ahorita. Vale mucho la pena, vean ese color de aguas. Parte del atractivo que tienen estas ruinas es también la parte de la jungla. Si se fijan, estamos rodeados de maleza no muy espesa, de árboles obviamente tropicales, y aquí se siente el cambio de temperatura. De hecho, se siente más fresco, que es como vivían los mayas originales dentro de la jungla. Se siente el calor, sin embargo, no te ahoga tanto. ¿Sí sentiste el cambio de temperatura, Fancier? Sí. Darte sombra, ¿no? Sí. Es lo que platicábamos hace algún momento. Hemos asistido a Puerto Vallarta y en Puerto Vallarta, bueno, el clima es muy diferente, ¿no? Es un calor húmedo distinto. Ya le dimos la vuelta de nuevo a lo que es Tulum. Está pequeño. Allá a nuestra espalda van a poder ver la entrada del arco que les decía para llegar a la planicie. Y ya le dimos la vuelta, vamos a darle otro recorrido por otro lado para mostrarle más cosas. Ahorita nos estamos viendo. Y estamos aquí en una especie de despeñadero cerca de lo que es el Templo del Viento. Pueden ver cómo las personas allá abajo están nadando. Y esto, bueno, es parte de un arrecife de coral que está aquí cerca. Y es lo que podemos mostrarles para el canal. No se va a escuchar mucho porque está haciendo mucho aire y pues la puede estar muy a gusto aquí, pero... Agarre a los que nos espera ustedes. Vamos a ver qué más nos espera aquí. Terminamos la visita a Tulum. La verdad es que estoy bastante impresionado de cómo pudieron hacer tantas cosas y cómo tenían tanta tecnología e ingeniería en esa época, hace más de 500 años. ¿A ti qué te pareció, Fancier? La verdad estuvo muy bonito, me gustó mucho de cómo hacían el templo con las piedras y así. Está muy bonito. La verdad, a mí sí me gustó, pero no me gustó ese calor que hace, pero de todas maneras te vas acostumbrando y pues se te va haciendo fácil. Sí, definitivamente el calor es una de las cosas que aquí les recomendaríamos venir. Primera recomendación, vengan temprano, abren a las 8 de la mañana. Nosotros llegamos como a las 11 porque tuvimos un problema con el tráfico. Dos, hay unas máquinas expendedoras de tickets para entrar. Ustedes pueden pagar su entrada si son adultos desde el inicio, lo cual es muy rápido y muy conveniente. Si traen niños, si son niños mexicanos, si son menores de 13 años, les van a regalar su ticket para que no les vayan a vender nada. Afuera, segundo tip, afuera hay muchas personas que quieren venderles de todo. No les compran nada. Quieren venderles paquetes para muchas cosas. Les ofrecen venderles un paquete y entrar gratis a Tulum. La verdad es que el costo de Tulum son 7 pesos, 70 pesos, son aproximadamente como $3. Entonces no hay ningún problema para entrar a Tulum. El estacionamiento, fíjense muy bien dónde parquean, porque pueden llegar a parquear en lugares en donde les van a querer cobrar mucho dinero y la verdad es que no vale la pena. Tulum, muy recomendable, lo vamos a dejar en una escala, yo creo que del 10. Sí, el calor no nos ayuda mucho,
pero estamos contentos. Nos vemos en el siguiente segmento, vamos a visitar también Cobá y algunos cenotes y les tendremos documentada la experiencia. Vamos a tener GoPros, pues, para grabar bajo el agua y así, ¿no? Exactamente, vamos a extender nuestra GoPro para grabar debajo del agua a ver qué nos encontramos. Y bueno, nos despedimos. El especial 100 ya se acerca, ¿eh? El especial 100 ya se acerca. Y ya se acerca, sí, es como dice Fancier, el especial 100. Nos vemos en un momento más. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta luego. Una muy buena opción para comer aquí en Tulum es la Barracuda. Uno de los mejores restaurantes que tenemos. Las porciones están súper bien servidas. La verdad es que desquitas el precio del platillo que te cobran, que es en promedio de 140 a 200 pesos. Pero la música y el ambiente están muy bien. Fancier Puppet por aquí se comió un plato de mariscos, una chabela le llaman aquí, y tenía fácil más de 50 camarones. O sea, es increíble la cantidad de comida que te sirven aquí para que puedas comértela. El Def de Apolo por ahí se comió un filete de pescado súper enorme. Y pues obviamente un servidor, ¿no? Para no dejar, me comí una chabela de camarones con pulpo y ostión, la cual también estaba súper llena y súper bien. Se lo recomiendo mucho solamente con una cerveza porque obviamente vamos a manejar. Ya ahorita vamos a ir a lo que es el Gran Cenote y estamos pensando todavía saber o decidir si vamos a ir a la ciudad de Cobá, porque queda un poco más lejos de aquí y la verdad es que estamos ya algo cansados de la caminada. Sin embargo, vamos a seguir reportando para ustedes saber qué nos encontramos en el camino. ¡Adiós! Hasta luego. Estamos aquí con Fancia Puppet, nos va a decir cómo le ha ido en la Barracuda y su experiencia con lo que ha comido. Pues la pura verdad estuvo bien. El tema de los camarones está ahí muy grande. No, bueno. Yo no me lo puedo ni querer cuando me lo trajeron porque... De hecho es esa, enséñaselas. Con un montón de camarones. Pero sí está bueno. La pura verdad sí se lo recomiendo venir. Bueno, adiós, cierto, adiós en el Gran Cenote. Hasta la próxima.